Buenas tardes. Vamos a Buenas. retransmitir el segundo partido del día de hoy. Hemos vivido el primero con el final hace unos minutos de los Juniors de Euroleague y de Hurricanes con victoria final para el conjunto aragonés por 19 a 13. Partido muy intenso. Y con un final de película. Vamos a vivir ahora el segundo partido entre los Seniors de Euroleague y de Hurricanes. En este partido memorial de Nacho Praderas, Adrián Santamaría y Juan Genzor. Van a proceder ahora los capitanes al sorteo inicial. Y vamos a ver qué sucede. El primero ha sido un partido muy interesante. Vamos a ver si el segundo es igual de interesante y también nos llevamos el gato al agua como en el partido junior y conseguimos alzarnos con la victoria. Partido complicado contra los vigentes campeones de la Liga Catalana Barcelona Uroloqui. Darle otra vez más las gracias a Barcelona Uroloqui por haberse desplazado por segundo año consecutivo hasta Tierras Mañas para disputar este encuentro. Y bueno, esto va a empezar en unos minutos. Se acercan los capitanes a la parte central del terreno de juego. El referee principal, Oscar Carne, Papa Seid, les da derecho a Adrián saludarse. Santiago, dentro del campo. Vamos a ver quién empieza atacando. En este memorial en el que hoy se junta la categoría de Zaragoza Hurricanes para rendir homenaje a nuestra gente más querida. Y ya que no se encuentran entre nosotros, Adrián Santamaría, Nacho Praderas y nuestro querido reciente fallecido presidente, Juan Genzo. Por todos ellos lucharemos yarda a yarda para allá donde estén, sepan que los tenemos en nuestros corazones y que nos sentimos orgullosos de seguir defendiendo los colores por los que ellos lucharon. Un fortísimo aplauso. No sé si han escuchado el speaker del campo, pero bueno, se ha procedido a homenajear a los tres fallecidos por el cual estamos aquí para el memorial: Adrián Santamaría, Nacho Praderas y Juan Genzor. Ha habido una ovación y aplausos en el campo Equipo en Uroloqui su gana el recuerdo. sorteo, recibe. Equipo Uroloqui ha ganado el sorteo. Van a elegir recibir el balón para empezar el partido, con lo cual Hurricanes va a chutar en el kickoff inicial. Ángel Vicente, en funciones de kicker, ya está calentando la pierna para despejar el balón lo más lejos posible. Y vamos a ver entonces cómo empieza la defensa maña. Mientras el entrenador del equipo Mañón les pone firmes, queremos agradecerle al grupo Master D, así como Escuela Audiovisual y Master de Televisión, que está haciendo esto posible. Gran Café Zaragozano, Sastrería Alcalá, Talleres Corona, One Fitness, R-Spot Fútbol, Taberna Morro Puta, Ámbar 0-0. Y aquí con nosotros, Food Truck, el Rincón de Inés, que nos está dando también de comer. Por supuesto, y ante todo, Ayuntamiento de Zaragoza y Gobierno de Aragón. Ahora salen los capitanes de Hurricanes para darle unas flores a los familiares de Nacho Praderas, Adrián Santamaría y Juan Genzor. Este último fallecido Eso, y emotivo la ceremonia. hace pocos meses, nuestro Pero lo expresidente Juan logramos, ¿eh? Genzor. Y por todo ello va a ser una jornada muy emotiva para el Club Maño.
todos emocionados, los abrazos. Bueno, se nota el espíritu. Vamos a realizar un minuto de silencio. Se acaba el minuto de silencio en honor de Nacho Praderas, Adrián Santamaría y el reciente fallecido Juan Genzor. Un momento muy emotivo para todos los que pertenecen y hemos pertenecido a Zaragoza Hurricanes. A esta gran familia. Se les ha dado un ramo a cada uno de los familiares. Y bueno, un partido en el que desgraciadamente cada vez la lista de nombres es más amplia y siempre un partido muy emocionante para los integrantes de este club. Bueno, vemos que los jugadores ya se van cada uno a su respectivo banquillo. Esto va a empezar en breve. Vamos a ver qué tal se le da al equipo senior esta primera toma de contacto esta temporada. No les queda nada para empezar en competición oficial en la Copa de España dentro de 15 días en Coslada contra Camioneros, la temporada oficial, con lo cual hoy es un partido muy importante para ver en qué punto están, si necesitan más puesta a punto o por el contrario están en un buen momento de forma. Ya que dentro de 15 días Camioneros no les va a poner las cosas nada fáciles al conjunto aragonés y menos en su campo. Así que vamos a ver si conseguimos tener buenas sensaciones en el partido de hoy, que seguro que nos sirven para coger moral. Como ya hemos comentado, le toca chutar a Zaragoza Hurricanes, el kicker número 10, Ángel Vicente, ya está colocando el balón para despejarlo lo más lejos posible. Uroloki ya está listo para retornar. Y vamos a ver qué ocurre en este primer retorno del partido. Al contrario del partido de Juniors, aquí sí que han elegido tener equipos especiales. Es una labor muy importante, aunque a veces no se le da la importancia que deberían tener aquí en la Liga Española, pero es algo que es muy importante luego para en los partidos oficiales, no hacer jugadas que te valen muchas yardas o fumbles o cosas que luego lamentas cuando acaba el partido. Así que es muy importante entrenarlo y ejecutarlo como es debido.
Ángel Vicente despeja. Urolaki decide no retornar el balón, con lo cual touchback. Empezará atacando el conjunto barcelonés desde su yarda 25. Vamos a ver qué tal está la defensa aragonesa. Turno para el equipo de Barcelona, Urolaki. Y vamos a ver si Urolaki, igual que el equipo junior, saca formaciones muy abiertas y con mucho pase. Vamos a ver qué es lo que nos espera en esta tarde de hoy. Una tarde, por cierto, buenísima para practicar el fútbol. Luce el sol, no hace nada de viento y la temperatura es muy agradable. Empieza Urolaki con una formación de dobles gemelos. Muy buena jugada de la defensa aragonesa, que llegan al quarterback. Solo sacar el snap, ya estaba encima del quarterback antes que pudiera incluso hacer el handoff. Con lo cual, gran jugada de la defensa. Pérdida de unas 5 yardas, será segundo y 15 para el ataque de Urolaki. Bueno, pues ha empezado de una forma inmejorable la defensa maña. Vamos a ver si no levanta el pie del acelerador. Hemos empezado con mucha energía y, bueno, ha habido movimiento antes del snap inicial. Vamos a ver qué indican los árbitros, porque ha habido movimiento por ambas partes. A ver qué decretan. Pues ha sido fuera de juego de la defensa de Hurricane. Se ha movido antes del snap. Eso ha provocado el movimiento de la línea de ataque de Urolaki, con lo cual 5 yardas de penalización para Hurricanes. Será un segundo y unas 12 yardas. Perdón, segundo y 10. Jugada de carrera. Bien parado por la línea aragonesa. Un par de yardas de avance. Solo avanza un par de yardas el corredor de Urolaki. Con lo cual se va a tener que jugar un tercero largo Urolaki. Tercero y 8. Vamos a ver qué jugada saca el ataque barcelonés. Pero bueno, parece que empieza en forma la defensa maña. Tercero y 8, Urolaki. Quarterback bajo center. Engaño de carrera, pase. Es completo. Gran pase completado. Completo. En la banda derecha, primer down, avanza unas 20 yardas el equipo de Urolaki. Buen pase del quarterback Brandon Smith, quarterback americano del equipo de Urolaki. Brandon Smith, estaba el pase, pero... Y justo se encuentran a la mitad del campo. Se mueven las cadenas, move the chains. Vamos a ver. Balón en medio campo. Primera y 10. Jugada de trips derecha, formación de trips derecha. Jugada de screen izquierda para el receptor. Buena atrapada por el receptor barcelonés. Pase completado y placado por el cornerback aragonés. Pero Barcelona Urolaki consigue avanzar unas 9 yardas en esta jugada, con lo cual gran jugada para el ataque de Urolaki, que se queda a una yarda del primer down, así que será segundo y una yardita por avanzar. A ver si conseguimos revertir esta tendencia, porque en las dos últimas jugadas ha avanzado mucho el conjunto barcelonés. Preparan. Jugada de carrera, mal snap. Pero lo consigue recuperar el quarterback de Urolaki.
Carrera por el centro. Consiguen la yardita necesaria. Una pena porque el snap no había sido bueno, pero consiguen avanzar la yarda que necesitaban. Con lo cual, primer down para Broloki después de esta carrera corta por el centro. Vamos a ver si la defensa se muestra un poco más contundente en los siguientes, en las siguientes jugadas. El equipo senior de Hurricanes, desde luego, se le nota mucho más entero. Pase Babel a la derecha. La derecha está tacleado perfectamente. La atrapa al receptor. Del equipo local. Pero es tacleado rápidamente por el cornerback de Zaragoza Hurricanes para pérdida de yardas, con lo cual segundo down y 12 yardas para Barcelona Broloki. Dobles gemelos para Broloki. Pase. Ahí entra un blitz. Tiene presión. Buen sack de Alejandro Bonín. En funciones de defensive end. Que llega al quarterback antes de que suelte el balón. Y consigue la atrapada del quarterback, el sack. Y hace retroceder un buen puñado de yardas al ataque barcelonés. Tercer down para Broloki. Tercer down y pues casi 30 yardas por avanzar. Hay un problema con las cadenas, no sé por qué se están moviendo en este momento, porque era tercero y 30, pero se han movido un poco las cadenas y no debían moverse. Tercero. Están discutiendo la jugada. Formación de dobles izquierda para Barcelona, Broloki. Parece que hacen un cambio en el último momento. Se ponen en stack. Va a ser jugada de pase. Pase. Brandon Smith la pasa. Pase largo. Uy. No llegó, se cayó. No llega al receptor. Se le ha ido larga al quarterback por un par de yardas. No consigue atrapar el receptor de Barcelona, Broloki, el balón. Con lo cual será cuarto y 30. Una jugada demasiado larga para jugársela. Barcelona, Broloki optará por el despeje del balón. Así que buen primer drive en defensa del equipo de Hurricanes. Vamos a ver si el retorno es bueno. Y desde dónde empieza a avanzar el ataque aragonés. Sale el pan. La patada larguísima. La toca el receptor, el retornador. Menos mal que la ha recuperado él mismo. Turno para la ofensiva del equipo local. ¡Vamos, Jurgen! Y bueno, pues buen despeje de Broloki. Ha metido el balón dentro de la yarda 10 de Hurricanes, con lo cual le va a tocar a Hurricanes remar bastante en este drive, ya que van a empezar a atacar desde su yarda 8. Vamos a ver si consiguen mover las cadenas con facilidad. Y en qué punto está el ataque aragonés, que siempre es lo que cuesta más coger la química en pretemporada. Los ataques siempre les cuesta más engranar que las defensas. Vamos a ver qué tal estamos. Alejandro Duato a los mandos del equipo. Formación en I.
Carrera por el interior de Hurricanes, pero no hay avance de yardas. La línea defensiva de Uroleki está atenta, cierra bien los huecos al ataque aragonés, al corredor aragonés. Será segundo down y 10 yardas. Metido en su terreno. Engaño de carrera, pase, el pase es bajo, pase incompleto. Incompleto para Hurricanes. Daniel Lorente era el receptor que ha intentado completar el pase. Con Alejandro Duato como quarterback, pero no se consigue concretar el pase, con lo cual tercero y 12 yardas por avanzar. En la yarda 6 de Hurricanes. Situación un poco comprometida para el ataque ahora mismo. Vamos a ver el coach qué jugada decide sacar. Hay movimiento antes del snap. Hay una penalización. Creo que se ha movido el ataque aragonés. La línea de ataque del conjunto de Hurricanes se ha movido antes del snap. Con lo cual aún les va a meter en una situación más comprometida. Pero bueno, ellos pueden con ello también. Pues salida, equipo Hurricanes número 56. Media distancia al gol. Metimos tercera. Pues así ha sido. Penalización para el equipo de Hurricanes. El guardia de la línea ofensiva. Salida falso. Juan Jordán. Para atrás, para el equipo de Hurricanes. Ha saltado antes de tiempo, con lo cual se nos complica aún más la jugada. Será tercero y unas 15 yardas y además... ¡Vamos, sagrada, que hay que animar un poquito, que estamos muy encajonados! En la yarda 2 del propio campo. Vamos a ver cómo salimos de esta situación comprometida. Jugada de pase, el pase no es bueno. Incompleto, sale el equipo de Punt. Despejarán. Así que sale el equipo de Punt en una situación también comprometida, ya que va a haber poca distancia entre el center y el punter. Vamos a ver si el snap es bueno y si conseguimos despejar la pelota de nuestra propia zona de anotación, porque es una zona muy comprometida. Vamos a ver a Ángel Vicente qué tal efectúa el punt. Buena patada. Balón suelto. El balón sigue botando y lo atrapa Hurricanes prácticamente en el medio campo, con lo cual... Buena patada de despeje. El turno de ataque para el equipo. Empezará a atacar Uroleki en el medio campo. Vamos a ver si la defensa sigue al tan buen nivel que ha demostrado en el primer drive y consigue hacer retroceder otra vez al ataque catalán. Pues comentando un poco los jugadores de Uroleki. Están Francesc Marguet con el número 23, Daniel Ávila con el número 16, Mario González con el 48, David Sant con el 8, Joel con el 99, José con el 53, Víctor Lozano con el 69, Cristian con el 76, Rubén Pérez con el 40. Están a punto de... Lo seguimos comentando el roster, jugada en dobles gemelos, Brandon Smith en shotgun, pase cortito del quarterback de Uroleki, es incompleto, con lo cual segundo down y 10 yardas. Seguimos con el roster de Uroleki, Jan con el 75, Anand Salas con el 81, Robert con el 15, Jesús con el 87, Oriol con el 71, Artur 61, Marco 74, Albert 40. Otra vez formación de dobles gemelos para Uroleki, segundo y 10. Segundo y 10. Shotgun,
Esto. Rápido. Vamos del receptor. Varón en el suelo. Recupera Zaragoza. Hurricane. El dorsal número 45. Zeus Andrés. El safety del equipo y novato este año. Muy buena jugada de la defensa de Hurricanes, que le da una buena posición de campo al ataque esta vez. A ver si esta vez el ataque consigue ahora mover las cadenas, ya que solo les queda medio campo por recorrer. Y será primera y 10 para Hurricanes. Gran trabajo de la defensa de Hurricanes. Vamos a ver si el ataque consigue esta vez mover las cadenas. Formación en T con Borja Vileia y Dani Lorente en el backfield de Zaragoza Hurricanes. Jugada de carrera. Borja Vileia avanza un par de yardas, pero es placado rápidamente por el dorsal número 23 de Uroloki. Segundo y 9 yardas por avanzar para el ataque aragonés. Siguiendo con el roster de Uroloki, Ezequiel con el 72, Edu con el 51, Raúl con el 30. Ya está Ignacio Guimerá en el center del conjunto de Aragones encima de la pelota. Formación de dobles gemelos esta vez. Motion de Jesús Sánchez. Es carrera. Nada. Poco después de recoger el handoff del quarterback Alejandro Duato, Jesús Sánchez es derribado por la línea de Uroloki, que ha leído perfectamente la jugada y les hace retroceder unas 5 yardas, con lo cual 6-7 yardas para atrás. Tercero y 14 para Hurricanes. Jugada otra vez complicada. No consigue mover las cadenas el conjunto aragonés en estos primeros drives. Se nota que estamos aún de pretemporada. Vamos a ver esta jugada que ocurre. Formación en I. Formación un poco rara para un tercer down. Formación en I. Jugada gratis. Ha saltado la defensa antes de hora. El pase no es bueno. La tira ante la presión de la defensa de Uroloki. La lanza fuera Alejandro Duato para que no fuera un sack, pero va a ser fuera de juego de la defensa de Uroloki, con lo cual se va a quedar en tercer down y va a avanzar 5 yardas el ataque aragonés y se convertirá en un tercero y 10 más o menos. Una pena no haber aprovechado la jugada gratis, pero bueno, otra oportunidad para completar un tercer down. Offside, equipo Uroloki, 5 yardas de penalización, repetimos tercer down. En la línea de Hurricanes nos encontramos con Ignacio Guimerá, Juan Jordán, Gabriel Rodríguez, Galindo. Se fuera de juego por invadir. Y el otro línea es Víctor Rubalcaba, las 5 líneas del conjunto aragonés. Vamos a ver si consiguen proteger al quarterback en la siguiente jugada para darle tiempo para realizar un pase. Dobles cerrados. Mal handoff, era jugada de pase, ahí de carrera, perdón. Mal handoff entre quarterback y corredor. Pues una pena, les devolvemos el regalo a Uroloki. Del equipo de Uroloki. Fumble recuperado por la defensa de Uroloki en el medio del campo. Y les damos una buena situación de campo ahora al conjunto barcelonés. Barcelona, Uroloki 0. Bueno, mucho que ajustar en el ataque. Como ya hemos comentado anteriormente, los ataques siempre son a los que les cuesta más engranar en las pretemporadas. Se nota por parte de los dos conjuntos que no están aún en la misma página, como se suele decir. Sale Uroloki esta vez con una formación con 2 corredores. Dobles derecha. Va a ser pase. Llega la presión al cuarto, pero el pase es bueno. ¡No! El receptor no ha sabido volver a la pelota. El receptor de Uroloki, porque el pase no era del todo malo. Era un buen pase. Igual el sol le ha deslumbrado un poco porque justo venía en esa dirección. ¡Número 94! ¡Es la grande! Pues le han pitado
asunto de paz. 15 yardas primero. Han pitado falta a la defensa de Hurricanes por haber golpeado de forma ilegal al quarterback de Urolocki, con lo cual, aunque no han completado el pase, prácticamente van a avanzar las mismas yardas, 15 yardas por falta de roughing de passer a la defensa de Hurricanes. Estas son las faltas que hay que intentar evitar, porque ahora les hemos dado una muy buena posición de campo a las puertas de la red zone. En la mitad del terreno. Al conjunto catalán. Jugada de pase otra vez. Brandon Smith escapa de la presión. Pase completo. Completa el pase. Un out para el número 93 de Urolocki. Avanza unas 8 yardas. Con lo cual, muy buena jugada para Urolocki. Será segundo y unas 2 yardas por avanzar. Vamos a ver si se vuelve a concentrar la defensa de Hurricanes, que en las últimas jugadas, entre penalizaciones y algún pase que les han completado, han permitido muchas yardas al ataque barcelonés. Los dejó muy cerquita del primer down. Vamos a ver si consiguen ahora poner presión en la línea, ya que quedan muy pocas yardas por avanzar para el primer down. Jugada de carrera del running back de Barcelona, Urolocki, que consigue el primer down, avanza unas 4 yardas. Primer down ya en la red zone del conjunto aragonés. Primero y 10 en la yarda 15. Jugadas importantes ahora para la defensa maña. Hay que intentar parar al conjunto barcelonés y que no sume aquí puntos. Primera y 10 en la 14 de Hurricanes. Dobles gemelos. Pase a la derecha. Se le escapa al receptor el stop. La ruta stop. Se le ha escapado entre los dedos. El pase iba un poco alto, pero se le ha escapado. Con lo cual, segundo down y 10 yardas por avanzar. Terminamos de comentar la línea de Urolocki con Miquel Rivas 99, Albert con el 85, Brandon con el 3, Gabriel con el 56, Adrián con el 93, Carlos con el 67 y Royal con el 69. Dobles gemelos otra vez para Urolocki. Engaño de stop. Stop and go. El receptor. Tapones. Trabajando como cornerback, consigue defender el pase, con lo cual pase incompleto, será tercero y 10. Parece que ya hemos llegado al final del primer cuarto, marcador de Urolocki 0, Hurricanes 0. Los equipos aprovechan para tomar un poco un respiro y agua. Y en breve retomaremos, después del cambio de campo, el segundo cuarto del partido. De nuevo, agradecer a los colaboradores y patrocinadores. Ayuntamiento de Zaragoza y Gobierno de Aragón, por supuesto. El Grupo Máster de Escuela. Después del cambio de campo, retomamos el partido con el ataque de Urolocki intentando anotar los primeros puntos del encuentro. Tercero y 10 desde la yarda 15 de Hurricanes. Jugada muy importante. Hay que intentar parar al ataque barcelonés.
Hay un pañuelo en el campo. Vamos a ver qué ha ocurrido. Retraso del juego. Equipo. Voy a la Retraso en el juego de el conjunto de Oroloqui, que no estaba muy de acuerdo con lo que se ha pitado. Una falta un poco extraña, ya que veníamos justo del cambio de cuarto. Pero bueno, tercero y 15. Cambian la jugada en la línea de scrimmage el conjunto barcelonés con un audible. Jugada de screen para pues rápido, el número 87. Se zapado un par de contrarios, no lo consigue emplacar. Se va al otro lado, pero finalmente es placado por el cornerback del lado contrario del conjunto aragonés, con lo cual no consigue el primer down. Uroloqui ha sido tapones, David, el protagonista del tacleo, del placaje. Con lo cual será cuarto down. Vamos a ver el conjunto barcelonés si se la juega. Así va a ser. No intentan el gol de campo. Y se la van a jugar en un cuarto largo, cuarto y 15. Cuarta y 12. Trips derecha. Importante esta jugada. Pase largo de Brandon Smith. Y es atrapado por el número 85. Es atrapado los primeros puntos que por sube el marcador del receptor equipo de Uroloqui. De y hace subir los 6 primeros puntos al marcador. El dorsal número 85, Albert, nominado. 12 yardas de pase del número 3, Brandon Smith. Así que buen pase de Brandon Smith, que hace subir los primeros puntos al marcador. Una pena, porque era un cuarto down ya. La secundaria de Hurricanes aquí no ha estado fina. Con lo cual, Uroloqui 6, Hurricanes 0 al inicio de este segundo cuarto. Van a chutar el extra point. El chute no es bueno, lo bloquea la línea de defensa. Con lo cual se queda el marcador en Hurricanes 6. Uroloqui 6, Hurricanes 0. Barcelona 6. Después de la patada no buena del conjunto barcelonés. Bueno, pues vamos a ver si el ataque se pone las pilas, porque los dos primeros drives no han sido demasiado productivos. Vamos a ver si en este tercero se consigue ahora un buen retorno y luego en el tercer drive de ataque empezamos a mover las cadenas de una forma fluida. Hemos empezado como hemos empezado con el Junior. Un poco flojo. Sí, se ha empezado a remolque. No va a haber patada, solo se va a hacer kickoff en el inicio de partido y después de la primera parte. En el inicio de la segunda parte. Han decidido así para evitar lesiones los entrenadores, realizar así el encuentro, con lo cual va a empezar el equipo de Hurricanes a atacar desde su yarda 25. Vamos a ver qué tal se le da al ataque aragonés este tercer drive en ataque. Dispuesto el equipo de ataque de Zaragoza Hurricanes. Yarda 20. Al no haber kickoff. Hay cambio de quarterback en el conjunto aragonés. Sale el dorsal número 4, Jaime Sanz. Handoff al corredor. Buena carrera de Alejandro Bonín. Alejandro Bonín, número 13. Que avanza por el lado izquierdo. Luchando por cada un buen puñado de yardas. Y se queda a una yardita del primer down, con lo cual avance de 9 yardas para Alejandro Bonín. Segundo y una yarda para avanzar. Vamos a ver qué tal Jaime a los mandos del equipo, si le da algo más de viveza al ataque. Segundo y pulgadas. Otra vez carrera de Alejandro Bonín. El propio Alejandro que sigue. Carrera para la izquierda. Se va. ¡Muchísimo! ¡Ahora sí! Ahora sí. Gran carrera por el lado izquierdo de Alejandro Bonín otra vez.
atacan el mismo lado. Muy bonita y jugada. Unas 20 yardas. Primer down para Zaragoza Hurricane. Un par de muy buenas carreras por parte de Alejandro Bonin en estas últimas dos jugadas. Ahora hay cambio de running back. Territorio oponente. Primera y 10. Jugada de engaño que corre el propio Jaime, el propio quarterback. Jaime San, el número 4. El global, pero no hay avance de yardas prácticamente. Con lo cual será segundo y 10 yardas por avanzar. Se nota desde luego el equipo senior luchando por cada centímetro. Segundo y 10. Formación de trips izquierda cerrados a la izquierda. Jugada de carrera, David Santés. Se escapa. David Santés avanza. Se escapa. Muy buena carrera de David Santés. Lo intentaba emplacar, pero no se dejaba. Las carreras están funcionando. Una muy buena carrera de David Santés. Que avanza unas 20 yardas. Y nos deja las puertas de la endzone del equipo de Uroloki. Será primero y 10 desde la yarda 10. Con lo cual muy cerca de anotar los primeros puntos. Muy cerquita. David Santés otra vez. Avanza un par de yardas por el medio de la línea. Estaba ahí. David Santés. Con lo cual segundo y 8. Muy cerca ya de la zona de anotación. Segundo y 5, perdón, desde la yarda 5. Se preparan la jugada. Algo ha pasado. Tiempo muerto. Tiempo. Los coches van a aprovechar para plantear las siguientes jugadas. Vamos a ver qué ocurre. Bueno, se termina el tiempo muerto. Estamos de vuelta. Desde la yarda 5 de Uroloki, el ataque aragonés va a intentar anotar los primeros puntos. Vuelven a cambiar de quarterback. Sale Alejandro Duato a los mandos de la ofensiva. Bajo center. Alejandro Bonín de running back. Juegan una reverse. Se le cae a Luis. El balón al receptor después de la reverse. Se le ha caído al receptor Luis Sánchez. Con lo cual una pena porque este fumble nos hace retroceder unas 10 yardas. Y lo que era un segundo y 5 se convierte en un tercero y 16 yardas por avanzar. Ha sido un fallo subsanado, pero esos fallos no se pueden tener.
Bueno, son fallos típicos de los primeros meses de temporada, pero que hay que intentar subsanar, así es. Sigue Alejandro Duato a los mandos de la ofensiva. Alejandro Bonín como corredor a su derecha. Motion de Jesús Sánchez. Amago. Pase a la derecha. Pero que es placado rápidamente por la defensa de Uroloki. Con lo cual se va a convertir la jugada en un cuarto y 20 yardas por avanzar. Vamos a ver qué hace el ataque aragonés, si se la juega o decide un gol de campo. Parece que se van a jugar la conversión, que tendrá que acabar en touchdown. Tienen que llegar hasta prácticamente la zona de anotación en este cuarto down para no devolver la pelota a Uroloki. Ana por el cuarto down. Jugada de pase largo, pase incompleto. Se queda corto el pase. Una pena entre alguna penalización y el fumble en la reverse. Recupera el balón el conjunto barcelonés. Pero bueno, por lo menos se ha visto algún destello del ataque, sobre todo en carrera, Maño, que parece que está empezando a funcionar. La verdad, los equipos se nota que tienen mucha experiencia ya. Hay algún fallo un poco tonto del principio de temporada, pero se les nota a los dos equipos muy enteros y sabiendo lo que quieren conseguir, por supuesto. Hay un parón en el partido por los árbitros. No sabemos muy bien qué ocurre. Formación ilegal, 13 hombres. Cinco y otra de penalización. Pues parece que ha saltado la defensa de Hurricanes al campo con 13 hombres. Con lo cual tenían dos más de los permitidos. Hay mala comunicación por parte de la defensa y provoca 5 yardas de penalización. Será primero y 5. Jugada de carrera por el centro de Uroloki. Que se queda en el sitio. Que percute bien por el centro y avanza unas 4 yardas. Buena jugada de carrera. Antonio Mora. Segundo down, perdón, y 1 yarda por avanzar. Vamos a ver en este segundo down cortito qué jugada saca el conjunto catalán. Que recordamos va ganando el encuentro en este segundo cuarto por 6-0. Jugada de pase completo. Pase cortito al lado izquierdo del campo por Brandon Smith. Avanzan un par de yardas, más de las que necesitaban para el primer down, con lo cual, primer down para Uroloki. Una vez más, agradecer al grupo Master D, Escuela Audiovisual Master D y Master D Televisión, así como al Ayuntamiento de Zaragoza y al Gobierno de Aragón. Jugada de carrera. Otra vez el running back de Uroloki, José Mora. Avanza unas buenas 4 yardas otra vez. Y seguirá con la posesión del ovoide. O unas 3 más bien. El equipo de la ciudad condal. Con lo cual será segundo y 6 o 7 yardas por avanzar. Vamos a ver si la defensa consigue alguna jugada grande, algún big play. Saltan antes de tiempo la defensa aragonesa, les engañan con la voz. El ataque
Catalán, el quarterback, ha amagado. Se han anticipado. Con los hats. Y la defensa no ha sabido leer el balón, con lo cual, 5 yardas de penalización. Segundo down y 1 yarda. 5 yardas para atrás. Para la después de esta penalización para la defensa de Hurricane, se lo ponemos un poco más fácil. Vamos a ver si. Segundo y 3, segundo y 4. Intentamos no tener más este tipo de faltas. Jugada de carrera otra vez de número 53. Esta vez muy bien leído por la defensa de Hurricanes. Parado rápidamente por detrás de la línea de scrimmage para pérdida de unas 2 yardas. Así pues será tercero y unas 4 yardas por avanzar. Tercero y 4. Vamos a ver si consiguen parar esta jugada la defensa maña el ataque de Barcelonés. Jugada muy importante. ¡Vamos, Tipper! Bueno, Leki está comentando a ver qué jugaban hacen. Parece que van a pedir tiempo muerto. Se van todos del Huddle. Piden tiempo. Tiempo muerto por parte de Uroloki. Aprovecha Hurricanes también. Para refrigerarse. Termina el tiempo muerto. Ya han comentado las jugadas los respectivos equipos con sus entrenadores. Se ven al fuego. Jugada de engaño de carrera. Engaño. Pase. Era un muy buen pase del quarterback Brandon Smith. Pero es un drop del receptor. Adrián, el dorsal número 23 de Uroloki, con lo cual será cuarto down. Vamos a ver si se la juegan o despejan el balón el conjunto barcelonés. Cuarto down. Bravo, el número 12, Jorge Zurdo. Para retornar este despeje. Finalmente va a despejar el conjunto barcelonés el balón. Vamos a ver el retorno del conjunto maño. El snap es bajo. La patada es buena. Alto. Deja botar. Lo dejan. Deja botar el receptor. Botar. Y es touchback. Así pues, empezará atacando desde la yarda 25 el conjunto aragonés. Vamos a ver si esta vez sí que conseguimos sumar los primeros puntos al marcador. Quedan 3 minutos para terminar esta primera mitad. Vamos a ver si antes de irnos al paso por vestuarios conseguimos darle la vuelta al partido. En el último drive parecía que las jugadas de carrera habían empezado a funcionar. Vamos a ver si por ahí puede percutir el ataque aragonés y conseguir mover las cadenas. Posicionan. Jugada de carrera de David Santez por el medio de la defensa.
yardas de avance. Avanza unas 3 yardas. No lo han dejado mucho. Segundo y 7 para el conjunto Maño. Pero esa es la actitud, luchar por cada centímetro. David Sánchez siempre pone mucha energía en sus carreras, los que los conocemos. Y aunque lo habían parado en la línea de scrimmage, ha conseguido avanzar un par de yardas más. Vamos a ver este segundo down ahora, otra vez con Jaime a los mandos del conjunto aragonés, Jaime Sanz. Jugada de pase. Se juega el pase largo. El receptor estaba completamente solo. Dani Lorente no consigue bajar el balón. El pase era bueno. Una pena que Dani no haya conseguido hacerse con el balón porque era un touchdown para entrar caminando. Una pena. Buena jugada por parte de Jaime. Bueno, pues no habíamos visto el pañuelo, o sea que aunque se hubiera completado el pase, había cometido una infracción el ataque aragonés al tener más de 4 hombres en el backfield, con lo cual retrocedemos 5 yardas. Para atrás, después de esa penalización que nos explicaba. Y será segundo y 11 yardas. Engaño de carrera del quarterback Jaime Sanz. Se consigue zafar de un defensor, no así del segundo. Pero bueno, consigue avanzar unas cuantas yardas, será tercero y 9 o 8 yardas más o menos. Warning de 2 minutos, solo quedan 2 minutos para concluir la primera mitad. Vamos a ver si conseguimos mover las cadenas un primer down para poder anotar los primeros puntos. Tercera y 8. Jugada de pase. Mal pase. Interceptado. Se le escapa ahora fumble. Bueno, pues ha habido de todo en esta jugada. Pase alto de Jaime. Que intercepta el número 85 al ver nominado el autor del touchdown de Urologi, que intercepta, pero lo que ha hecho bien al principio lo ha hecho mal después al perder el balón. Menudo brazo tiene Jaime también, ¿eh? Al perder el balón, con lo cual recupera la pelota otra vez el ataque aragonés y vuelve a ser primera y 10 prácticamente en la misma posición de campo en la que estábamos antes del pase. Jugada de carrera, Alejandro Bonín. Se zafa de un defensa, se zafa de otro. Al final es placado. Cae hacia adelante y avanza unas 8 o 9 yardas. Buena carrera de Alejandro Bonín, aunque. Muy cerquita de ese primer down, veremos si lo conserva. Al haber sido placado dentro del campo, el tiempo va corriendo. Debe quedar 1 minuto y poco y el reloj va corriendo. No pide tiempo muerto el ataque aragonés. Segunda y pulgada. Con lo cual están perdiendo ahora segundos muy preciados. Deberían darse un poco más de prisa en sacar la siguiente jugada o se les va a terminar el tiempo antes de poder anotar. Jugada de Rivers del número 36. Que es bien leída por la defensa de Urologi. Sergio Montaner intentaba la reverse, pero es placado para pérdida de yardas y del segundo y 1 pasamos a un tercero y 10. Una pena. Vamos a ver porque parece que los árbitros están discutiendo algo. No hay pañuelo, no hay nada, no ha pasado nada en la jugada, con lo cual será tercero y 10. El reloj sigue corriendo, que esto es muy importante, ya que aparte de conseguir el primer down, estamos jugando contra el reloj. Estaremos por debajo del minuto.
Se tiene que dar prisa el ataque aragonés a sacar la siguiente jugada, se le va a acabar el tiempo. El marcador sigue 0-6. Formación de dobles gemelos. Habrá que luchar mucho. Pase. Pase screen izquierdo, Sergio Montaner. Y primer down. Buena recepción de Sergio, que consigue el primer down después de avanzar unas 11 yardas. Primer down para Hurricanes. Consigue esas magníficas yardas de avance después de la recepción. Han perdido muchos segundos entre jugadas el conjunto aragonés y no ha pedido tiempo muerto, con lo cual se les ha acabado el tiempo muy rápido. Hola de nuevo, estamos aquí con mi excompañero de equipo Adrián Genzor y amigo, que sé que es un momento muy emotivo para él, un partido muy especial. Es el primer partido que él vive, desgraciadamente, desde que su padre y amigo nuestro y de todo el club y expresidente nos ha dejado. Y bueno, pues lo tenemos aquí para ver un poco qué sensaciones tiene, sobre todo qué emociones le traen y cómo está viendo el partido de hoy. Pues la verdad es que siempre he sabido que iba a ser diferente verlo desde fuera y la verdad es que se me está haciendo menos complicado de lo que pensaba. Ese gusanillo lo tengo presente, pero no es tan grande. No. La verdad es que eso, saber, es el primer partido en que está él ni yo estoy jugando. La verdad es que es, no sé, diferente. Es diferente, bueno, él como hijo, evidentemente, pues tendrá muchos más sentimientos que el resto, aunque os puedo asegurar que todos aquí en el campo lo estamos echando de menos. Los que lo conocéis en persona sabéis que Juan era un hombre que vivía esto con mucha alegría y siempre se escuchaba, tanto cuando estaba jugando yo o cuando estabas viendo un partido con él, siempre estaba con una sonrisa en la boca y era el primero en animar, nunca paraba de animar, iba con la bocina arriba y abajo, así que ya os puedo asegurar yo que realmente se le está echando de menos hoy en el campo y estoy seguro que nuestros jugadores, los que le han conocido, también. Pero bueno, nos han dejado aquí una pregunta con triquiñuela apuntada, que es ¿por qué no te animas a jugar esta temporada? Pues la vida evoluciona, principalmente eso, y las lesiones. Bueno, estaban aquí dos ex lesionados de hace poco y dos ex jugadores de hace poco. Hace poco estábamos ahí en las trincheras, pero. Y recuperando lo que se puede. Bueno, que se puede. No ha sido principalmente. Trabajo, pues, a veces que está en un sitio, otras en otro, y no se puede. Y luego las lesiones, la verdad es que la última temporada, principalmente por eso, por el trabajo, pues no puedes recuperar bien y se acumulan. ¿Cómo va ese tobillo? Los que te conocemos mejor, pues, que sabemos que es sobre todo tu principal dolencia. El izquierdo puedo decir que lo he recuperado. Y el derecho persiste. El derecho persiste, pero bueno,
solución. A ver si se queda simplemente una pequeña. Poco a poco, y la salud es muy importante, hay que cuidarse. Otra preguntita que nos han dejado por aquí es que, ¿cómo has visto el equipo este año? Bueno, esta media parte, vamos a decir, acaban de empezar a jugar. Me pasé hace poco a un entrenamiento para ver eso y vi muchísimas caras nuevas. Pues, no sé, es una cosa que siempre ha tenido este equipo, que hemos mezclado gente veterana con gente nueva. Entonces, es poco a poco a ver lo que va saliendo. Están bien para hacer un primer partido contra un equipo como el Uroloki. No tiene mala pinta, lo que pasa es que siempre hay que ajustar y, sobre todo, pues, caras nuevas tendrán que, como siempre, tratarse las. La defensa se ve más o menos en forma, el ataque se le nota que necesita un poco más de trabajo ahí, ¿no? No estamos ni tú ni yo, Samu. Claro, eso normal, falta el mejor quarterback y el mejor tackle de la liga. No. No, pero sí que se nota, pues, que si tienen caras nuevas allí, pues un poco más complicado. Todos sabemos lo que es jugar de nuevo y, sobre todo, jugar con gente nueva que intenta seguirte el ritmo y a veces eso les pesa. Y les es más un problema el querer estar a esa supuesta altura que dedicarse a disfrutar. ¿Cómo los ves para el partido dentro de 15 días ante Camioneros? Los dos hemos jugado contra ellos y sabemos que es un rival muy, 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 muy duro. Es muy duro, tiene una trayectoria muy buena. Y bueno, nosotros tampoco podemos decir que llevemos mala trayectoria. Simplemente tendrán que medirse con ellos, pero estoy seguro que será un rival duro. Bueno, a ver si se consiguen poner las pilas y hoy acaban con una buena sensación y los lanza a coger por lo menos con ganas ese partido, porque como estamos hablando, seguro que va a ser un partido muy duro. Tienen mucha experiencia, es un conjunto con mucha experiencia, todos los que vivimos el fútbol nacional lo sabemos, y bueno, pues a los jugadores novatos seguro que les supondrá una buena piedra de toque para saber cómo va a ser la temporada regular. Lo que decimos siempre, ¿no? Sabíamos a lo que veníamos. Si no, pues tienes que jugar a otra cosa y no sabes a lo que viene. Eso es. Bueno, pues nada, te damos muchas gracias por estar aquí en este momento tan emotivo para ti y para todos los tuyos, y como ya sabes, para todos nosotros, y nos seguiremos viendo por aquí de los partidos, pues esta vez desde la banda. Muy bien. Pues vale.
Bueno, volvemos. Uroloki Barcelona 6. Hurricanes Zaragoza 0. Comenzamos la segunda parte. Uroloki Barcelona 6. Hurricanes Zaragoza 0. Ahora estamos con Raquel. Si nos quiere comentar un poco cómo le ha parecido el partido. ¿Cómo lo ves, Raquel? El de senior. El de senior, claro. El anterior. Bueno, podemos comentar los dos, El de junior ha estado bastante reñido. La verdad que la segunda parte ha sido muy bonita porque han reaccionado, o sea, se ha visto que han rectificado y han visto lo que había mucho novato, han visto lo que era un partido y al final han sacado su experiencia, o sea... Además es un grupo de chavales muy jóvenes que acaban de entrar prácticamente. Sí, acaban de entrar. Es su primer año y se nota. Pero han rectificado muy bien. Me ha gustado mucho la segunda parte. Pese a la falta de experiencia, sí que se han sabido defender. Exacto. Comenzamos. Un recovery. Recuperó al equipo de Uroloki. No tengo ni idea. Será varón para el equipo visitante. Sorprendió con ese onside kick. El balón.
Se quedó pensando esa pelota, se quedó alta y la recuperaron. Primer down en una gran posición de campo. Comienza atacando Uroloki. Primer down. Hace nada. Carrera por el centro del número 53. 5 o 6 yarditas de avance. De nuestro jugador José Mara. Segundo y 6. Ah, oh, falta. Falsa salida de la defensa. Se han movido antes de tiempo. Discuten. 5 yardas para atrás para Hurricanes. Es que nos dice. ¿En qué quedan los árbitros y el equipo? Ahora tendrán que hacer un intento Uroloki para ganar 2 yarditas para coger el primer down. ¿Algo ha pasado también? Paso del juego, equipo Uroloki, 5 yardas de penalización, repetimos segundo down. Repetimos. Desde el aire de game, retraso en el saque. Retraso del juego de Uroloki. Les mandan 5 yardas para atrás. Les mandan 5 yardas para atrás. A ver si no hacemos ninguna falta más. La concepter. Cuando Smith no la entrega. No la entrega, se intenta escapar. Corre Kubi. Se intenta escapar. Llega a lanzar. Completo y... Muy cerquita. Pase completo. Muy cerquita, en la 1. Les queda la puerta. ¡Vilma! Ha estado muy, muy, muy poquito. Se juntan los equipos para comentar la jugada. A ver cómo lo hacen. Para salir victoriosos. Nuestra defensa preparada para parar. Sack. Un sack muy bien hecho. Parado con contundencia. Se han quedado casi en el sitio. Sack del número 55 de Alex. No logró avanzar esa barra de esta yarda. Magnífico la defensa de Zaragoza Hurricanes. Momento de tensión. Estamos ahí. Por el suelo. Otro sack muy bueno. Han retrasado el ataque, la defensa. Para atrás. Hurricanes presionando. Ahora tendrán 5 yardas para avanzar y marcar. Y le echaron para atrás. La defensa numantina en esa yarda 1. Poquito a poco más para atrás. Animando esta jugada que es importantísimo. Vamos, Sagrada. A ver si lo retrasamos un poco más. Pase. Fallado, incompleto.
Ese no vale. Tendrán que volverlo a intentar. Se quedó en el aire. Muy buena tarde está haciendo para jugar y ver nuestro equipo maño hacer lo que mejor les sabe hacer. Cuarto down será el último intento que tendrán para poder marcar. Así es. Sigue Brandon Smith en el Havel. Parece que se van a jugar el cuarto. ¿Sí? Van a por el cuarto down. Van a por el cuarto. Ah, muy carrera buena. Del Cubi. Muy bien jugado por Urorki. Al final terminaron llegando. Al final terminaron pero llegando. Seis, sube el marcador. Touchdown. Del número 3 de Urorki. De Brandon Smith. Dirección buena, fuerza buena, extra point arriba, ya son 13. Extra point arriba, ya son 13. 0-13, va ganando Urorki. Va ganando, pero como en el equipo de Junior, ¿eh? Y van ganando al principio. Igual, aún tenemos mucho tiempo para remontar. Y en el último segundo remontamos. Entonces, hasta el último segundo nada hasta está que dicho. No pita el árbitro no acaba el partido. Nunca. Nuestro ataque comienza a atacar ahora. Su primer down. El coach está aleccionando. El equipo de Zaragoza Fury Games, dirigido por Isaac Guján. Preparan. Hace una carrera del número 11, muy buena, avanzando más de 10 yardas. Sigue. Sacado fuera del campo, más o menos a la altura. Han conseguido el primer down. Otra vez. Buena carrera de Luis Sánchez. Se mueven las cadenas para adelante. Esto siempre es alegría. Tenemos que ir moviendo las cadenas y no dejarles ni un respiro. Carrera del 27. Va corriendo, va corriendo, va corriendo. Se va afuera, se va afuera. Por Javilella. Se intentó escapar, pero terminó fuera. Dos yarditas de ganancia de Luis Vilella. Borja. Borja. Borja Vilella con el número. Borja Vilella con el número. 27. 1-9. Toda carrera. Un pase. Un pase largo y la coge. Incompletado, lo ha cogido fuera. Lo ha cogido fuera, pero. Que lo marcan fuera de los límites del terreno de juego. Era out of bounds. Muy buen pase para el número 28. Dani Lorente, pero por mala suerte lo ha cogido el fuera. Pase que soltaba Jaime Sanz. Muy buen brazo el de Jaime. Fuera de los límites del campo. Lo valió. El pase era muy bueno, pero estaba fuera de los límites. Iremos para el tercer down para conseguir otro pase bueno. Será tercera y 10. Tercera y 10. Un motion. Hace carrera exterior. Carrera y lo interceptan. Lo interceptan. Lo placan atrás. Lo han interceptado. Recupera Urorki. Le arrebató el boy, el número 51. Le ha robado el balón. Del equipo de Urorki. De las manos. Número 51, Eduardo.
Eduardo, del equipo de Euroloki. Volverán a tener oportunidades de atacar. Tenemos nuestra defensa preparada para pararlos. Como siempre, por supuesto, agradecimientos a nuestros colaboradores y patrocinadores: Sastrería Alcalá, Talleres Corona, One Fitness, R-Sport Fútbol, Taberna Morroputa, Ámbar 00 y con nosotros aquí Food Truck, El Rincón de Inés. Antonio Mora, es detenido. No consigue el primer down. No ha conseguido el primer down ahora. Otra carrera de nuestro número 53 de Euroloki. Se puede sentir la tensión en el campo. Le faltará ahora una yardita para coger el primer down otra vez. Tenemos que luchar por esa yarda. ¡Vamos, hijos! No. Al brazo. Y al final, no, al final completo. Un pase completado, touchdown de Euroloki. Pase profundo a las diagonales a la zona de anotación. Lo terminó con 85 del equipo de Euroloki. Ahora tirará a palos para conseguir un punto más. Pues el número 85. El equipo de Euroloki, quien ha efectuado este último tanto. Nuestra defensa luchará para que no marquen entre palos y marquen un punto más. Mal snap. Snap. No consiguieron el extra point. Comenzaremos atacando para luchar otra vez para marcar un touchdown y seguir luchando por el partido. El número 51, Edu, de Euroloki, ha conseguido meterse la cabeza ahí. Hacen cambio. Piden un momento para... Comenzaremos a atacar desde la yarda 25. Turno para zona, dos Jürgens. Intenta... Pase largo. Pase completado por el 85. Pase completo. Que sigue corriendo. Que sigue, sigue corriendo. Sigue, sigue, y sigue. Y se va. Y se va, se va, se va. Muy buen touchdown. Que lo detengan ese mozo. Que no hay quien lo pare. 6 puntos inauguran el marcador de Hurricane. Un auténtico huracán, se recorrió el campo entero. Turno para sumar una. Nos jugaremos el extra point a palos con Ángel pateando, completado bien, un punto bien, más bien. Y ahora se pondrá el marcador a 7-19. Extra point para Oregon. Que sube ese extra point. Ya son 7. Vamos remontando, esto se pone más interesante. Nos marcó el touchdown el número 95. Nuestro jugador Santet se ha corrido casi todo el campo.
Y ahora volveremos a tener a la defensa en el campo. Continúa el juego después de esta magnífica anotación de David Santén. Y el extra point de Javier Vicente. El pase fue completo. Pase completo. Y placado. Para ganar unas 5 yardas más o menos. Una gran tensión aquí en este partido de Memorial. Con el marcador 7-19. Ganando Uroloki Barcelona. Una carrera del número 53, interior. De carrera. Para no lograr avanzar nada. Lo dejan en el sitio. No lo dejan. Una defensa increíble han hecho ahora mismo. Para el número 55, se está quedando el Skyman. Y le tuvo el avance de José Antonio Mora. Tercera y cuatro, se preparan. Corre Kubi, fumble, y la recupera y la nuestro número 77, Junior Muy Varela. Buena. Muy bien recuperado por Urken. Y comenzaremos a atacar en la yarda 30 del campo de Uroloki. Parece que hay partido aquí. Parece que hay partido esta tarde aquí en el Club Deportivo Mudéjar. Sale el sol, hasta Dios viene a verlo. Tenemos otras 4 oportunidades para poder marcar y remontar un poco este partido. Se prepara el ataque de Hurricanes. Ataca Hurricanes. Va a hacer un pase. Pase largo. Se ha interceptado. Una pena, era un buen pase. Tenía un compañero al lado, pero ha sido interceptado. Por el número 85, Albert. Ahora comenzará a atacar Uroloki otra vez y saldrá nuestra defensa otra vez a pararlo. No se entendió. Brandon Smith. No salió la primera jugada de Uroloki. Falta de comunicación. Segundo y 10. Espera. ¿Cuál? Cambio de cuarto. Será el último cuarto para poder seguir disfrutando de este partido. Comenzamos otra vez. El último tiempo. Estamos para darlo todo. Paso completo para el 93. Pase completo que corre para ganar más de 10 yardas. Habrá corrido unas 20 yardas y tendrán otra vez el primer down. Primera 10.
del número 93, Adrián Bertrón, de Euroloki. Comentando la jugada, se posicionan. A ver si conseguimos interceptar un pase. Rola al Cubi. Va por él. Va por él. Recorriendo el Cubi. Suelta el brazo. Pase incompleto. Balón al suelo. Muy buena defensa. Entró muy bien nuestro número 55, Ale. Se cayó un pañuelo por ahí. Parece que ha habido falta. Hay un pañuelo en el suelo. Falta personal. Número 57, Hurricanes. Rapid to the pass. 15 yardas primero. Falta personal de Hurricanes. Penalización. Número 57. 15 para atrás. Mueven las cadenas. Se posicionan. Primera 10. Pase, pero... Incompleto. Una vez más, agradecer, por supuesto, a Gran Café Zaragozano, Sastrería Alcalá, Talleres Corona, One Fitness, R-Sport Fútbol, Taberna Morro Puta, Ámbar 00 y con nosotros aquí en el campo, Food Truck, el Rincón de Inés. Segundo down. Suelta un pase largo. Pase largo. Que es incompleto. Y muy bien defendido. Por nuestro número 5 de Hurricanes. Por David Pérez, el defensive back. David Pérez. Metió esa mano para que fuera incompleto. También agradecer, por supuesto, al Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón, así como al Grupo Master D, Escuela Audiovisual Master D y Master D Televisión. Tiempo. Será momento tiempo. De los entrenadores de hacer la rectificación que tengan que hacer para seguir el partido. Reanudamos el juego.
Tercera 10. Falsa salida de la defensa. Falsa salida. Estos fallos no se pueden tener así como así. Falsa salida del ataque. 5 yardas de penalización. Repetimos down. Ahora tendrán tercera y 15. Preparan para sacar. El quarterback hace mago. Lanza largo. Pase y interceptado. Interceptado. Muy bien interceptado. Y estuvo atento para cogerla. Se la quedó. Y primer down. Ahora comenzará atacando Hurricanes. Primer down. Está siendo este más reñido que... Interceptado en nuestro número 90. Está siendo más reñido que el de Junior. Pues los Juniors nos venían ganando y al final remontamos. Aquí ahora estamos un poco a la mano. Tiempo muerto. Hacen un mini descanso un tiempo para que el entrenador aleccione a sus jugadores. Volvemos. Comenzamos. Va a hacer un amago. Pase. Incompleto. Incompleto. Nuestro número 27, Borja, no ha logrado cogerlo. El segundo down. Pero volveremos a intentarlo. Siempre, Raquel, siempre hay que intentarlo. Nunca, hasta que no termina el pitido del árbitro, siempre hay que intentarlo. Sacan. Se quiere ir. Corre, se quiere ir. No suelta el balón. Se va. Al final. Desplacado. Pañuelo en el campo. A ver qué nos cuentan los árbitros. Ha habido un pañuelo. A ver qué nos cuentan. Jaime Sanz. Sacado fuera. Ha salido fuera. Tenemos un jugador de Euroloki. Esperemos que no sea nada. Parece que había una lesión. No se sabe si puede continuar o no. Ha habido un cambio. Están discutiendo a ver cómo se procede. Falta personal, equipo Hurricane, número 83.
distancia! ¡Repetimos segundo down! ¿Será el equipo de Hurricanes hacia atrás 83. Por una falta personal del número 83? Otra penalización para el equipo local. De Jesús Sánchez. Ahora tendrán segunda y 25, no, y 15. Segunda y 15. Posicionan para efectuar la jugada. Se intenta ir, no, se queda en el sitio. Pudo avanzar, no pudo progresar. Se quedó en el sitio. Comprometida de atrás. Hay que salir de ahí, sea como sea. Colocan. A ver si lo conseguimos. Carga balón, pase incompleto. Será cuarta, que supongo que patearán. Saldrá nuestro pateador, Ángel, para tirarla lo más lejos. Por medio del pan. Están en la línea. Algo pasa. Falta. Pañuelo en el suelo. Levanta pañuelo, no pita falta. La quita. Otra lluvia de pañuelos por ahí atrás. Momento de tensión. Lluvia de pañuelos, a ver. Están deliberando los árbitros, a ver qué nos cuentan. ¡Ilegal! ¡Equipo Hurricane! ¡Dos hombres en el campo! ¡Media distancia! De formación ilegal. Ponen a hacer la jugada, pateada, balón suelto. Joel Muñoz. Parado, comenzará desde la yarda 40, bloque y ahora. Resultado en yarda 40. Se ponen. Yarda 40 del campo de Uruguay. Carrera del 53 por el medio para avanzar yardas. Va. Número 21. Y al final, lo placan. Steven Romero. Para avanzar unas 30 yardas y ponerse cerca del touchdown. Era primer down. Primer down.
Carga el balón, pase corto. Que lo detienen con 5 yarditas de avance. Hace la mano, carrera interior, con el número 53. Avanzando. Que conseguirá el primer down. Acerquita de la gol. Se quieren acercar a Lenton. Le quedarán como 5 o 6 yardas. Tendremos que hacer una defensa muy, muy buena para pararlos o atrasarlos. A ver si le damos la vuelta a la tortilla. Se va por el lado. Fumble. El balón quedó libre. Salió del campo. Atacará el equipo hurricanés. Ha conseguido el balón. Primer down por los Hurricanes. Brandon Smith se le escapó. Colocaron un fumble. Y tendremos otra vez 4 oportunidades para poder marcar. Primer down por los Hurricanes. Momentos de tensión. El marcador no está muy favorable para nosotros. Uroloki está pisando fuerte, pero no hay que dejarse pisar. Puestos ya. Saca Hurricanes, va por carrera, se intenta zafar, pero es placado. Me ha tocado retrasar un poco. Ahora tendrán segunda y 15. De pérdida de yardas. Segundo down. Comenzarán desde el mismo sitio. Uroloki ya se prepara. Tercer down, perdón. Uroloki ya está preparado. La tercera y largo. A ver si movemos las cadenas. Intenta ir. Pase largo, pase largo. Largo. Muy largo. Incompleto. Y tendremos cuarto down. Que no patearán para alejar el balón, supongo. Si ese pase hubiese sido completado, casi seguro touchdown. Pero no, van a jugarse una jugada en el cuarto para intentarlo. Cuarto y 15. Cuarto y 15, hay que jugársela. Tenemos que ir a por todas. Van con todas, ese cuarto. Qué largo. Y se escapa, pase. Incompleto. Largo. Demasiado largo otra vez. Queremos avanzar. Comenzar a atacar Uroloki. Que comenzará muy cerquita del touchdown de Hurricanes. El referee principal en estos 2 minutos para el final de este magnífico encuentro.
Dos minutos quedan. La yarda 20 del campo de Zaragoza Hurricanes. Entre los equipos de Zaragoza Hurricanes y los Lokis de Barcelona. Esperemos que tengamos una defensa muy buena y la eslogan para... Para ver incluso conseguir el balón. Poner a comentar la jugada de Euroloki. A ver cómo nos pueden hacer daño. Puestos, la defensa y el ataque. Puestos y dispuestos. Carrera interior contra el 53, que corre lateral para avanzar 4 yarditas. Muy buena fuera. Defensa. Número 12. Se fue fuera. Para la progresión del corredor de Euroloki de Barcelona, número 53, José Antonio Mora, que ha realizado un magnífico encuentro. Preparan. Hace un amago. Un año de carrera. El quarterback lanza. Muy largo. Muy largo. Tendrán la tercera oportunidad ahora para conseguir 7 yardas. Estamos ya en el tercer down. Nuestra defensa preparada. Tercera y 6. Carrera interior del 53. Carrera interior interceptado. Número 21. Ha sido placado. Steven Romero. Y les quedará 3 yardas para conseguir el primer down, que supongo que se lo jugará en el cuarto porque están muy cerca. 2 segundos a este partido. Ya no queda casi nada. Vamos, 7-19. Vamos a contracorriente. En contra del cierzo, siempre. Cuarta y 3. Luchando. Preparan. Hace un amago el quarterback. Hace un pase rápido, largo y... Incompleto. Incompleto. Fuera. Comenzará a atacar ahora a Hurricanes. Primer down, Hurricanes. Volvemos. Última oportunidad para conseguir... Marcar, avanzar. Segundos, marcar esta referee de banda. Es lo que va a quedar de este magnífico encuentro. No queda nada de nada. ¿Qué hemos visto esta tarde en el Club Deportivo Movesa? Se posicionan los jugadores. Sacan. Oh, se intentó colar, se ha colado. La suelta. Ha ido un pase largo, incompleto. No ha habido suerte. Faltaban un par de yardas más rápido y habría cogido el balón. No ha sido así. Habrá otra oportunidad. ¡Falta personal! ¡Equipo Hurricanes! ¡Media distancia al gol! ¡Repetimos primer down! Según parece, ha habido falta personal de Hurricanes. Nos retrasan media distancia porque estamos cerca del gol. Será primera y 15, más o menos. Rocan. Sacan, amago, va al pase y fuera, incompleto. Lanzó fuera del terreno.
Otro pase incompleto. No podemos ser así. No puede ser, seguir así. Con tanto pase incompleto. Habría que probar alguna carrera. Un pase más corto. Terminó el partido. Y se acabó. Ya no da tiempo de nada más. 7-19. Este partido senior no has podido ser ganarlo, pero lo han luchado hasta el final. Bueno, y por último, una vez más, agradecer a nuestros patrocinadores y colaboradores, Grupo Máster de Zaragoza. Muchísimas gracias. Muchas gracias por haber. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en estos dos partidos grandes y memorial de estos amigos y familiares fallecidos. De la parroquia local. Después del saludo, ya. Señor, magnífico ese pádel. Magnífico. The Fury Games. Los dos equipos se juntan, se mezclan, hablan. Y ese es el espíritu deportivo, por supuesto. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros viendo este partido. La foto de rigor de este partido inmemorial.